forever. Wow. And never, we never will part. Oh, how I love you together. Nah. Together, that's how it must be. To live without you would only mean heartbreak for me. My darling, believe me. Ponte en la esquinita ya. Ay. Dale para atrás un poquito. Estamos demasiado. Tu nombre, ¿de dónde vienes? ¿Tu edad? Dime, por favor. Mi nombre es Yancy, pero mi nombre artístico es Yancy Abril. Tengo 23 y vengo de Nueva York. Una artista, señor, es nombre artístico. Pero tú eres gringa o tú eres dominico-dominica. Dominico-americana. Dominican-American, baby. Yeah. Nací en Brooklyn, New York, y mi familia... ¡Brooklyn! ¡Brooklyn! Con razón, esa pronunciación en inglés tan perfecta y una canción tan bella, universal, grandiosa, si se puede decir, un ícono de canción en el mundo. Desde que arrancaste, no suelo presionar el botón a los 4, 5, 6 compases. Y contigo lo hice. Desde que arrancaste con ese fried chicken, la cosita. Y vi que empezaste a matizar ese floreteito tan bonito, matizando como correspondía. Después viniste. Y no tuviste que tener el poderío de una Exacto. voz grande, fuerte, vaya ribota. No. Para mí lo hiciste perfecto. Entonces, precisamente por eso, yo quiero que tu voz sea para mí. Quiero tu voz. Gracias. Yancy. Sí. Entiende que el que se voltea primero, el que se gira primero, no es el que más te quiere. Yo esperé, te dejé cantar, te dejé interpretar esa media voz. ¿Cómo tú manejas esas tonalidades? Con esa facilidad que tú cantas, me enamoraste. Y por eso yo estoy aquí, frente a ti, pidiéndote que quiero tu voz, que tú perteneces al Team Alex. Claro, si quieres ganar, claro. Oh. Y el público te lo va a decir, ¿eh? El público te lo va a decir. Yo de pronto tengo que pedirte disculpas porque no me volteé, porque de verdad que eres hermosa. Ay, gracias. Pero una voz prodigiosa con súbeselo. Quienes se han volteado pueden trabajar y de verdad que eres... estás representando a la diáspora dominicana. ¡Qué lindo! Bienvenida. Y bueno, la suerte está echada. A ver lo que puede el musicólogo decir al respecto. ¿Cuál es tu edad, corazón? 23. Me encantó esa versión, como lo hiciste. Yo sé que sí, la que la canta originalmente, Aretha, ¿verdad? Aretha Franklin. Te escucha, se va a sentir orgullosa porque te quedó súper bien. Me encantó cómo super la manejaste bien. La canción. Oh, yes. Y nada, el team musicólogo te quiere. Así Sorry. Que... No rompe. Thank you. Yancy, you belong to this team. Oh, God. Tú tienes la palabra, mi amor. Dale. Al revés, como decía Alex, con el perdón de Alex Mato, se supone que el primero que le da el botón es el primero que creyó en ti. Ojo, no necesariamente. Es el primero... No necesariamente. Señor, permítame hablar, por favor. Se supone que el primero que presionó el botón a los 6, 7 compases... Espérate. Vamos a terminar esto porque Yancy se va a confundir. Yancy, tienes la última palabra. ¿A quién escoges de esos tres buenos mozos? I don't know. You have to pick one. Okay. Bueno, primero es un honor
estar enfrente de ustedes. Cada uno de ustedes son unas vives leyendas, así que se dice. Sí. Yes. Thank you. Es un honor. Y con eso dicho, con esto dicho, yes. Voy con. Oh my God. Musicólogo. All right. La bienvenida. Yo de ahora para adelante no le voy a dar cotorra. Musicólogo. Musicólogo. ¿Tú sabes qué pasa ahí? Que él supo quién cantó la canción. Me dolió musicólogo. Y ahí te llevó la ventaja. Ay, me ha dolido. No te valió hablar inglés, mi amor. Yo necesitaba una música como la de ella. Y por eso me dolió. Bienvenida. Al pasito.